Good evening, everyone. How are you? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo están todos? Happy Good evening, Friday. teacher. Good evening. Pablo, how are you? Happy Friday. Fine. Happy that you're Friday, that it's in Friday already. Contentos. Ya se nos llegó el viernes. Okay, listen, we have as of today, hasta el día de hoy, tenemos 9 clases más y se nos acaba el módulo, así que hay que sacarle el máximo provecho estos días. Acuérdense que se va a correr 2 días la clase, el módulo va a terminar el 31 de agosto, okay? Just for you to keep in mind, solo para que lo mantengan en mente, okay? So, before we start, para iniciar, we're going to start refreshing a little bit of conversation. Vamos a iniciar practicando con un poquito de conversación, ¿ok? Pueden irse ofreciendo volunteers y yo les voy a ir preguntando y vamos a ir hablando del día, ¿ok? O podemos hacer lo siguiente. Les voy a dar 5 minutos. Escriban en su cuaderno y quiero que me cuenten de su semana. Quiero que me cuenten cómo estuvo la semana, ¿ok? My week was really good. My week was not so good, etcétera, ¿ok? La idea es que combinen más, no solo simple past, traten de incorporar otros tiempos si consideran necesario, ¿ok? Voy a dar 5 minutos y van a escribir un párrafo cortito en el que ustedes me cuenten sobre su semana, ¿ok? Yo les voy a dar contar sobre la mía ahorita y tómenlo como referencia para hablar de ustedes de la suya, ¿ok? My week in summary, mi semana en resumen. I think my week was pretty difficult because it's peak season in my job. Mi semana fue difícil porque es temporada alta en mi trabajo, peak season in my job. I had a lot of calls and a lot of problems to solve. Muchas llamadas y muchos problemas que resolver. At the same time, I had to go to the office some days of the week. Al mismo tiempo, me tocó ir a la oficina varios días en la semana. So I had to go in the traffic and that was really terrible. So I spent a lot of time. Me tocó ahí andar en tráfico en la semana, gasté bastante tiempo y terrible, niño. So I think my week was pretty difficult, but it also had good things, pero también tuvo cosas buenas. For example, my job visited from the States. Mi jefe vino a Estados Unidos. My boss came from the United States. And he brought me a present. Y hasta me trajo un recuerdito. So it was a good thing. Hubo cosas buenas. All right. So that's what you're going to do. Eso van a hacer ustedes ahorita. Les voy a dar 5 minutos. Y ustedes escriban un resumen chiquito de su semana. Estuvo buena, no tan buena, etcétera. ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? ¿Qué le gustó? ¿Qué no le gustó de la semana? Ok. So you have 5 minutes. Vuelvo y repito, es un párrafo chiquito. ¿De acuerdo? Keep it all in past. Si necesitan ayuda, ¿cómo se dice este verbo? ¿Cómo se dice esto? Acá estoy para ustedes, ¿de acuerdo? Son las 8 y 6. Les voy a dar 5 minutos a partir de ahorita. Y luego cada uno, todos, van a compartírmelo, ¿ok? Para los que recién ingresan ahorita, veo que ya hay 12 conectados. Para los que recién ingresan, ahorita tienen 5 minutos para escribir un párrafo cortito haciendo un resumen de su semana. Lo que le gustó, no le gustó, lo que estuvo bueno, no tan bueno, contándome sobre su semana. Si usted quiere contar que comió pupusas toda la semana, perfecto, incorpórelo ahí en la conversación. Un párrafo chiquito, un resumen de su semana en pasado. Okay, you have 5 minutes.
Okay, 5 minutes have passed. Ya pasaron los 5 minutos. Are we ready or do we need more time? ¿Ocupan un par de minutos más o estamos ya listos? A ver. Are we ready? ¿Ya estamos listos todos o les doy un par de minutos más para terminar? Yo acabo de ingresar, no sé qué es lo que están realizando. Ok, Oscar, no se preocupe porque acabo de ingresar, pero le comento, están escribiendo un párrafo cortito sobre su semana, resumida, ok, qué hicieron, qué no hicieron, qué estuvo bonito, qué no estuvo bonito de la semana, un resumen de su semana, cómo estuvo su semana, ok. Okay. So that, Gracias. ok. Para los que ya estaban haciendo el ejercicio, just, are you ready? ¿Tenemos volunteers o ocupan un par de minutos más? Si no me dicen, empiezo a llamar. Teacher, solo tengo una pregunta. Dígame, Tatiana. ¿Cómo se dice pastillas? Pills. 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 P-I-L-L-S. Ah, Pills. 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 Ok. Por lo que le entendí, Tatiana está trabajándolo todavía, así que les voy a dar 3 minutos más. Y a las 15 iniciamos. Teacher, solo una pregunta. Compromisos, ¿cómo sería la palabra? ¿Qué clase de compromisos? Digamos, personales. Personal commitments. Gracias. Commitments, yeah. Hello, ¿me escuchan?